Hey, pero ¿qué pasa, cotrencito, cotrencitas, cotrenzo? Y hoy estamos en un vídeo bastante especial que a muchísimos les encantará porque casi siempre me preguntáis muchísimas cosas en directo, ¿no? Pero vamos a hacer una de las preguntas que siempre me preguntan de cuál es tu Pokémon en sí favorito, ¿no? De cada tipo. Pues bueno, esta vez lo vamos a hacer de cada tipo de cada generación, ¿vale? Así que hoy vas a ver qué Pokémon me gusta de tipo fuego en todas las generaciones, de tipo agua, de tipo eléctrico y los demás, vale. Y mirad, lo estamos haciendo en una página llamada kahunabengergita.io. bueno, ahí saldrá el enlace, así que quien lo quiera hacer pues lo puede hacer allí, y también puedes decirme abajo en los comentarios cuál es tu favorito o qué te parecen, ¿no?, mis favoritos. Aunque bueno, cada persona ya sabéis que tiene sus propios favoritos, cada uno tiene gustos diferentes, ¿no?, en este mundo, así que podemos concordar, porque obviamente los Pokémon no hay miles, hay otros que obviamente no vamos a concordar. Y mirad, tenemos aquí, vale, que pones o selecciona tu favorito. Aquí salen los tipos que tenemos, creo que los 18 obviamente tipos. Vamos, no, ¿esto qué es? Dios, le da ya uno, me da uno para elegir a uno, ¿no? Bueno, ahora veremos. Y mirad, y aquí podemos elegir nuestro team, cuál haríamos de team. No sé si esto hacerlo en este vídeo, porque si no, ya sabéis yo que soy muy de eso, muy indeciso en hacer tipos, así que ya sabéis lo que puede pasar. Y mirad aquí, favorito, esto creo que lo vamos a hacer todo esto junto en un vídeo, en otro vídeo. Mirad, aquí salen favoritos. Bueno, vamos a elegir, ¿vale? En primera generación, ¿qué Pokémon de tipo normal me gusta? A ver, uf, Dios mío, no. ¿Cuál es mi favorito de esto, eh? Esto yo en sí diría que no son, creo que ninguno de mis favoritos, de verdad. Pero bueno, mira, Pidgeotto, Tratada, Raticate, Spearow, Firou. De primera generación, Dios mío, Porygon, este de tipo normal, madre mía. Yo diría, los dos más fuertes son Kangaskhan y Snorlax. Yo diría que Kangaskhan, ¿no? Al fin de cuentas, creo que en sí entre los dos el que más fuerza hace. El Snorlax ya sabéis que sobrevive, vamos, a cualquier casi golpe por sus PS y su defensa, por lo que se ve. Bueno, voy a decir Kangaskhan por no decir Snorlax, pero podría ser perfectamente uno de esos dos. Mira, de primera generación, el de fuego. Dios mío, aquí vienen los buenos. Yo me quedo obviamente con Charizard de estos, aunque también me gusta Arcanine. Y bueno, me gustan también estos, la verdad, pero me quedo con Charizard, bastante buenecito y de diseño me encanta. Mira, de tipo agua este, vamos, uf, madre mía, aquí, mira, hay más. Y la verdad que de todos estos, yo no sé cuál será vuestro favorito. El mío, ¿vale? Yo creo en sí que de todos estos, yo creo que me quedo con Poliwag o con Blastoise. La duda es con cuál de los dos. Bueno, hemos elegido el starter. Yo la verdad que me decanto más por Blastoise, la verdad. Lo sienta el Poliwag, pero yo creo que Blastoise merece más fácil la pena para mí, obviamente. Mirad aquí, de tipo planta. Este de tipo planta, el único yo creo que vale la pena entre todos estos. Que obviamente a mí en sí, pues me gusta más viendo todo. Pues ya sabéis, es diferente, ¿no? Es Venusaur. Me he quedado con los tres starters de favorito en los primeros tipos. Esto significa que esta generación, por ahora, por lo que se va a tener de buenos, como tal, solo los starters. Esto va mal, ¿eh? La primera generación. Bueno, quién sabe. Mira, tipo eléctrico. A ver cuántos hay. Dios mío. Uf, solo con cualquiera. Ok, yo voy a elegir a Zapdos. Este es mi favorito, ¿vale? Antes era Pikachu, pero ahora es... Bueno, ahora no. Ahora y antes también era Zapdos. Pero bueno, me quedo con él. Es el que más me gusta de diseño y obviamente fuerte, porque es legendario. Mirad, hielo. Dios mío, vosotros con cuál os quedáis de todo esto, la verdad. Que podría elegir Articuno o Lapras. Yo creo que están entre estos todos los más favoritos, ¿no? Porque a quién le va a gustar Jinx o Cloyster. Obviamente a algunas personas le gustarán, pero no creo que sea la mayoría. Me voy a quedar con Dewon. Es el más mono y bueno, no sé. No creo yo que sea para nada el más fuerte de tipo hielo, pero el diseño compensa mucho. Es el que más me decanto, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir al tipo lucha. Este lo tengo yo claro desde que lo vi en Pokémon Amarillo, siempre lo digo. De todos estos, mi favorito es, siempre ha sido Machoke. Aunque creo, no, Machamp creo que es muchísimo mejor, así que tendría yo que elegir Machamp. Pero no, yo voy a decir Machoke, aunque me gustan las tres, estos tres, ¿vale? Siempre me han gustado. Y también me gusta, la verdad, que mucho Hitmonlee y Hitmonchan. Pero al fin de cuentas, estos dos Pokémon te los regalan. No creo yo que sea muy especial. Este lo que tiene especial es que en Pokémon Amarillo, a quien no lo sepa, tenía una habilidad muy, muy, muy buena que le hacía ser un Pokémon tocho. Así que bueno, pues a partir de ahí me gusta. Encima el diseño obviamente es muy bueno. Parece el típico, diría yo, de culturista estadounidense con el pelo rubio de 2000 para abajo. Bueno, en verdad viéndolo original no es el diseño, creo. No sé lo que opináis. Decidme abajo en los comentarios. Mirad, aquí está mi Poliwag. Dios mío. Bueno, voy a elegir a Machamp, ¿vale? Que Machoke, si lo elijo, me va a dar mucha energía. Machamp es la evolución y es mejor, digo yo. Pero bueno, mirad, de veneno, Gengar, Haunter y Clastly. Esto me están diciendo que estos tres son tipo veneno.
veneno esto, nunca lo sabía yo. Ya que será tipo fantasma. Uy, a ver, ¿cuál elijo? De todos estos, mira, tanto. No voy a elegir obviamente a Venusaur, porque Venusaur sí me gusta como tipo planta, pero no como todo esto. Yo creo que otros son más buenos y más bonitos. Bueno, bueno, el Venusaur es bueno, ¿eh? Mirad, a ver, ¿vosotros con cuál os quedaríais de todos estos? Yo diría Jinjar, pero Jinjar, Dios mío, ¿es en serio este tipo fantasma? Hay de tipo veneno. Voy a elegir a Nidoqueen, es el que más me gusta de diseño. Y bueno, aunque dicen que el Pokémon es malillo en sí, por eso se puede conseguir la tercera evolución desde el principio del juego. Así que a mí me gusta mucho el diseño y de ataques y tal. Hay gente que se hace el speedrun con solo Nidoqueen. Así que Nidoqueen para mí me gana totalmente, ¿eh? Mira, tipo tierra, primera generación. ¿Cuál me quedo de todos estos? Bueno, yo la verdad que de todos estos diría Rhyhorn. Pero no voy a spoilear después. Pero bueno, quien lo sepa ahí pues ya sabrá, vamos. Así que voy a elegir a Marowak. Marowak me encanta, es muy bonito. Aunque Golem también y bueno, los demás también, Sandlash, ¿no? Pero yo creo que Marowak se gana totalmente, ¿vale? Aunque también de Alola me gusta, pero no sé. Mira, tipo volador. Charizard tipo volador. Y este no puede aprender, creo. Bueno, si sí puede aprender vuelo, ¿no? No sé. Me acuerdo que había un meme de que no podía aprender vuelo, pero en verdad sí puede. Mira, tipo volador. Yo, la verdad, que de todos estos... Dios, ¿en serio, Sider? Este tipo volador. ¿Esto quién me iba a decir? Dios mío, ¿en serio? Yo no ni me lo esperaba, pero bueno. Mira, de todos estos, yo me quedaría totalmente, yo creo que con Dragonite. No es porque sea bueno, es que también el diseño es bonito, la verdad. Ya sabéis, ¿vale? Para quien no lo sepa. Yo lo he dicho bastantes veces en mi canal, pero muchos seréis nuevos. Yo de los Pokémon, ¿vale? A diferencia de otros que les gusta en sí en combate, yo soy de los que les gusta en sí de diseño. Si me gusta el diseño, pues el Pokémon me va a gustar, porque es que de normal encima ya sabéis que los Pokémon de apariencia engañan, aunque parezcan de fuerte o de verdad sean fuertes. Hay Pokémon muy flojos, por ejemplo, imaginaros un Spearow, que si lo entrenas bien y le pones buenos movimientos y tal, vas a poder pasarte la liga o lo que sea con él, ¿vale? Así que, a menos que sean mágicas, en una generación donde solo tienes a picadura, pues de normal te puedes pasar, yo creo que todos los Pokémon con fuerza y dedicación y con incluso revivir, te puedes pasar con tu Pokémon favorito y el de eso. Y bueno, y pues obviamente yo me guío por el diseño. Si me gusta el diseño, me va a gustar el Pokémon. Y yo me elijo a Dragonite. Y ahora me quedan aquí los últimos, ¿vale? Bueno, los últimos, ya ves tú, me queda aquí como 10, creo. No, me quedan más 10, 12. A ver, psíquico. Dios mío, chicos, aquí yo no sé si alguno dirá Mewtwo. La verdad que Mewtwo no me ha gustado nunca de diseño. Y la verdad que el Pokémon yo lo he usado. Y es porque, obviamente, yo creo que no lo sé utilizar para nada. Pero no, nunca me ha llegado a gustar mucho. Así que de todo esto me gusta mucho Slowbro, ¿vale? Pero también me gusta demasiado a la Kazam, le gana, ¿vale? Y Slowbro, lo que pasa es que me gusta más la evolución Slowking. Así que se queda con mi voto a la Kazam, pero de sobra, ¿eh? Mira, tipo bicho. Tipo bicho de sobras. Me cojo yo, vamos, totalmente. Bueno, me escojo, no cojo, porque ya sabéis, YouTube y en Latinoamérica cómo se usa. Y en YouTube me lo toma como si estuviese diciendo yo otra palabra, ya sabéis. Los latinoamericanos ya me entendéis. Yo literalmente me escogería el Pinsir. Pinsir es demasiado bueno en diseño, es demasiado fuerte, porque los otros, Sider también, ¿vale? Fuerte. Y Parasite yo creo que también. Y Venomoth, yo creo que vamos de sobra, porque en Rescate Azul y Rescate Rojo se derrotaba. Pero no sé, la verdad, Pinsir me gusta mucho más que los demás. Así que me dijo Pinsir, es mi favorito de ahí. A ver, tipo roca. Tipo roca, uff, Dios mío. No voy a elegir a Rhyhorn, ya lo sabéis por qué. Quien lo sepa, después te enterará si no lo sabe. Y si no, pues en un siguiente vídeo, porque si no se me va a quedar de una hora literalmente. Mejor hago este vídeo como de primera generación y después en lo siguiente haremos de las demás generaciones. Pero de tipo roca, yo me dijo de todos estos, la verdad que me gustan los fósiles, pero no me quedaría con ellos. Yo creo que me quedo totalmente con Golem, ¿vale? Porque Onix, nada, su evolución yo creo que es mucho mejor y no me ajusta nunca este Pokémon, no sé por qué. Después Omastar y Kabutops, muy buenos y todo, pero no me pone muy feliz que sean ahí fósiles o cosas así, no sé, no me gusta eso. Pokémon al fin de cuentas, a pesar de que me gusta mucho estos, que son muy bonitos, pero elijo a Golem. Golem, vamos, me encanta ese proceso. Mira, Fantasma, no hay más que elegir aquí porque tan solo está. ¿Este quién es? Uy, Dios mío, hay un hueco de más y hay otro aquí, no sé por qué. Me dijo a Jinjar. Jinjar, el mejor Pokémon casi de tipo fantasma, ¿eh? No sé de todos, pero bueno. Dragón, Dragonite, vamos a quitar de aquí a Dragonite. Te quito porque tú ya tienes un puesto en Dragón. A ver, ¿cuál elegimos de todos estos? La verdad que de tipo volador me quedaría, yo creo que con Farfetch. Uf, pero bueno, Farfetch no, porque me gusta otra cosa de Farfetch. Me quedo con Aerodactyl. En otros vídeos ya veréis cuál me voy a elegir en los siguientes. Bueno, quien se sepa, las otras generaciones ya lo sabrá. Mira, tipo oscuridad, ¿cuál me gusta? Tipo siniestro. Dios mío, estos son de tipo siniestro. ¿En serio? ¿Mi signo? ¿Vos? ¿Kabutops? No, Aerodactyl. Dios mío, Kabutops es este. Y un glitch, no sé quién es, la verdad. Es
ese glitch, no sé. Pero sí que he visto esto, así que me quedo. Yo creo que mi signo es mucho mejor, ¿eh? Mi signo totalmente, aunque también me quedaría con uno de estos fósiles. La verdad que me encanta mucho estos dos, incluso más que mi signo. Así que creo que voy a cambiar, voy a poner Aerodactyl. Tipo metal, Magnemite o Magneton. Magnemonton, aunque de primera generación, vamos, como si no están perfectamente, ¿eh? Los Magnemite, ya sabéis que a mí no me gustan las evoluciones esas que se unen los Pokémon estas y tal. No me suelen gustar esos tipos de evoluciones, pero bueno. Ay, mira, de tipo hada, yo creo que me quedo con Wigglytuff, pues Pokémon exploradores del tiempo y oscuridad, porque si no, la verdad, no sé, yo no me gustarían, yo creo que tanto. Starter, Dios mío, esto es potente, ¿eh? Vale, Starter me gusta más de todos, está analizándolo en sí, de gustarme, no de la aventura ni nada. Yo creo que me quedo totalmente con los starters, porque encima, mira, hemos elegido los tres starters al principio. Ahora elegiría otro, pero no, voy a elegir el que más me gusta de todos estos. Y a mí el que más me gusta de todos los starters, yo creo que sería de diseño y tal, Blastoise. La verdad, también me gusta Charizard y Venusaur, pero yo creo que se queda Blastoise conmigo. Me encanta que sea una tortuga. Gimmiform. Dios mío, ¿cuál me gusta más? Dios, bueno, las Gigamax. Yo ya opino un poco de esto. La verdad que, uy, tienen estos, a ver, tienen buenos diseños, ¿no? Pero en significado, esto es porque cuando vas a atacar un cangrejo en la vida real, ¿vale? Suelta como espuma. Nunca había visto esta mega evolución, es la primera vez. Bueno, mega evolución, ya sabéis, Gigantamax. Labras, Dios mío, estos dan miedo. Yo no me elijo a ninguno y el que más miedo a la macha me da ganas de quitarle del puesto ese de tipo fuerza. Pero bueno, yo creo que de todos estos, con el que me quedo de Sprite, bueno, Sprite de eso, uff, madre mía. La verdad me quedaría con las mega Charizard, están muy buenas. Ay, que me gustan mucho de aquí, literalmente en realidad no puedo decir como tal. Es que solo me gusta Charizard, después a la casa, o Venus, la verdad todas están guay, hasta este que no cambia tanto, ¿no? Tal el niño de Kangaskhan le han salido de ahí, de la bolsa. Pero bueno, yo creo que por elegir a uno, uff, la verdad Starter no me lo elegiría en sí, por así decirlo, vamos, para descartar a Gigantamax. No, la verdad son curiosos, pero no. Mega Mewtwo también me lo elegiría, pero no, mejor lo quitamos. A ver, si tuviese que quedarme con uno, sería mejor con Aerodactyl, Mega Evolución, Slowking, su Mega Evolución, Pinsir también, uy, Yarados. Bueno, voy a elegir a Aerodactyl, Slowking, Alakazam, venga. Alakazam fue la primera Mega Evolución que me conseguí, yo creo que en casi toda mi vida, aparte de Lucario y tal, así que se gana el puesto, fue el que más me gustó. Mira, legendario, ¿cuál me quedo? Bueno, la verdad me quedaría con Mewtwo por lo típico que encima fue mi primer legendario como tal que me conseguí, creo, en toda mi vida, incluso con el Pokémon Azul a los 11 años, a los 12, por ahí fue. Me quedo totalmente con este porque, bueno, también creo que me conseguí más antes a Articuno y tal, pero me quedo totalmente con Mewtwo, tengo muy buenos recuerdos de él. Y favorito de esta generación, ay Dios, de todos estos, ¿cuál me quedo? Bueno, la gente ya lo sabrá. Uno de mis Pokémon favoritos de esta generación totalmente es justo de todos estos, ¿cuál crees que será? Quien no me conozca, bueno, el favorito en sí por excelencia fue Machamp. Me empezó a gustar desde los 14 años cuando descubrí que este Pokémon tenía esa habilidad especial y decía, uy Dios, lo tengo que conseguir. Pero bueno, para conseguirlo tengo que hacer intercambio. ¿Qué opinas tú? Bueno, la verdad que estos han sido mis Pokémon favoritos, la verdad están bastante buenos. Y nada, recuerda suscribirte al canal para seguirme y mi canal y irte siguiendo a mí en mi canal para divertirte. Bueno, suscríbete justo y acaba la flecha al principio, creo que lo he dicho mal, pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.